Hola, muy buenas noches. Esta mañana en la veraniega localidad tarraconense de Torredambarra comenzó la 27ª Semana Catalana de Ciclismo. Participación de lujo, porque entre los 136 corredores que iban a emprender la aventura se contaban nombres del prestigio ciclista de un Pedro Delgado, un Roche, Bontempi, Pino, Dichen, Parra, Cubino, Ekimov, Breukin, Rominger y un largo etcétera. La etapa tenía dos sectores, el primero una contrarreloj individual sobre un circuito en su mayor parte urbano de 5 kilómetros 100 metros, bastante sinuoso, con curvas difíciles, no provocaría grandes diferencias. El primero en tomar la salida a la tempranera hora de las 9 de la mañana fue el Mavisa Manuel Guijarro. A él le cupo el honor de inaugurar deportivamente la 27ª Semana Catalana de Ciclismo. El viento, que a medida que transcurrió el día fue haciéndose progresivamente más notorio, no llegó a molestar ni a ser un adversario temible. Pedro Delgado salió como jefe de filas del Banesto y por lo tanto en uno de los últimos lugares. No hizo un tiempo excesivamente bueno si se le compara con el del ganador. 6:40 a 36 segundos del primer líder. Tony Rominger, que sustituyó a Buño en la lista del Château d'Ax, tampoco tuvo el santo de cara, más bien algo de viento. Su registro superó el de Pedro Delgado en apenas 6 segundos. Roche también estuvo ahí, dando el callo como suele decirse en estos casos. Su preocupación es activar la preparación de cara al Tour de Francia y está indudablemente forzando la máquina en cada una de las carreras en las que participa. Iñaki Gastón, que sigue en su buena línea como desde el principio de esta temporada, fue el segundo mejor español en esta primera parte de la etapa con un tiempo de 6:28, tan solo 12 por encima del ganador. Iñaki, con el doble acicate de pertenecer a un nuevo equipo y de disputarle a Fede Chávez la supremacía dentro del Clas Cajas Tour, se está empleando con gran exigencia en todas las carreras. Y Breukin, que también dejó constancia de sus ambiciones, pedaleó de firme para intentar el acceso al maillot verde de líder de la semana. Melchor Mauri ha sido el mejor del pelotón español. Desde el inicio de la temporada, el corredor del Grupo Deportivo 11 se está significando por sus buenas actuaciones en las etapas contrarreloj. Y aquí tienen al ganador, a Francis Moreau, uno de los más prometedores ciclistas del país vecino. Con tan solo 24 años, ya cuenta en los pronósticos para los prólogos cortos como era el de hoy. No obstante, su victoria matutina constituyó una relativa sorpresa, incluso para su director deportivo, Tairlink. El estilo de este francés, nacido en la para los españoles familiar San Quintín, es más que estimable. Hizo 6:16. Y ya en el podio recibiría los honores del ganador y, por supuesto, la alegría de vestir el primer maillot de líder, el primer maillot verde de la Semana Catalana de Ciclismo, que, por cierto, disfruta de una gran organización que es preciso resaltar. Y aquí las clasificaciones de este primer sector. Francis Moreau, 6 minutos 16 segundos. A 7 segundos Melchor Mauri y a 10 segundos Eric Breukin. Por la tarde, a partir de las 2 menos cuarto, el segundo sector en línea y sobre una distancia de 116 kilómetros. Solo un puerto, el Alto del Cruce de Beltal.